Lorenzo. Don Lorenzo, ¿y usted? Cecilia. Niña Cecilia. En este momento vamos a hacer un ejemplo de que ellos son tus hijos. ¿Sí? Una actividad infantil, así como la presentación y coronación de su reina y otras actividades, nuevamente el Comité Washington D.C., unidos por Corinto, con residencia en Estados Unidos, se unen a las fiestas titulares del municipio. Año con año, estos salvadoreños regresan a las tierras que los vio nacer y ofrecer un poco de alegría a los niños y niñas del casco urbano, con el propósito de ofrecer un show de payasos, piñatas, refrigerio, así como un juguete. Fondos que son adquiridos por medio de actividades realizadas en Washington, D.C. y el patrocinio local de COACAL DRL. Bueno, sí, la verdad es que nosotros venimos trabajando desde ya hace varios días. Estuvimos en todos los alrededores de Corinto, en cantones y caseríos de Corinto, en lo que fue repartición de ayudas, como lo es canasta básica. Visitamos a toditos los cantones y a todos los caseríos y también a lo que es Corinto, estuvimos en la entrega. Y pues esta noche también tendremos la coronación de nuestra reina. Un placer para nosotros estar aquí, nos da mucha alegría ver a estos niños que ellos siempre esperan que nosotros vengamos con estos regalos para ellos. Tenemos juguetes, tenemos un pequeño refrigerio y las piñatas también, que eso pues definitivamente a qué niño no le gusta los dulces. Nos da mucha alegría, como dije, y es para nosotros de mucha satisfacción ver a todos estos niños con esa felicidad, con ese entusiasmo y, por qué no decirlo, también a los padres, ¿no? Es emocionante también para ellos y lo hacemos con mucho amor. Es un gran esfuerzo, un pequeño detalle nada más para lo que ellos merecen, pero lo hacemos con mucho amor. Aquí pues como Comité USA Unidos por Corinto estamos en una actividad para los niños, para todos los niños de acá de la ciudad de Corinto. En este momento pues estamos haciéndoles entrega de un pequeño juguete y a la vez dándoles un pequeño refrigerio, ¿verdad? Para que ellos pues también tienen derecho, ¿verdad? De que les hagamos algo y unidos con ACOCUATE RL estamos haciendo esta actividad, así es de que esperamos pues que para el próximo año podamos volverlo a hacer, que Dios nos permita volver a estar acá para traer. Pienso que está excelente, los niños se han venido a divertir y es una actividad excelente. Para mí es algo muy importante porque hay gente que tiene su dinero y no invierte en los que somos pobres. Ahora yo me siento feliz porque año con año vienen estos amigos a repartir regalos para los niños. Y yo me siento también, porque tal vez yo no los puedo comprar, pero ellos los regalan. La actividad realizada en el Parque Central del municipio fue una de las acciones previas al carnaval, donde participaron dos agrupaciones musicales como La Máquina y Tefi y sus Bellas Indomables, así como una disco móvil. En esta fiesta bailable también se realizó la presentación de la Reina de las Comunidades, así como de la representante del comité, señorita Mayra Gabriela Ramírez, quien fue coronada por el alcalde Abilio Benítez como reina del comité de Washington, D.C., Unidos por Corinto. Las fiestas titulares de Corinto se realizaron del 30 de diciembre al 6 de enero, en honor a la Epifanía del Señor o Reyes Magos. Bueno, a esta hora de la noche pues quiero cerrar este reportaje desde el municipio de Corinto, en el departamento de Morazán. Gracias por el apoyo de Wendy Ventura en el estudio, Ceci Bel Alfaro en la cámara y quien les habla, Baltasar Ventura, desde el municipio de Corinto, en el departamento de Morazán.